El Señor es. Aquí somos mentirosos como ustedes también. A usted sí. No le crean. Oiga, estamos pasando bueno, maestro. Porque es que esto aquí no termina, seguimos para Salgar, eso ahí vamos bajando. Estamos en este municipio, oiga, aquí vienen las fiestas del arco, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente de San Bartolomé? Yo llegué de San Bartolomé. ¡Vamos con las palmas, con las palmas! La gente del Naranjal. Muy buenas tardes a ustedes. ¡Vamos! Llegamos de Medellín a traerles esta trova y alegrar este festín. Estamos en esta tierra con una idea bien propia, porque estando aquí en Antioquia, esto es la verraca propia. Con esas manos arriba, yo les canto con el alma. Vamos a hacer una fiesta. Yo quiero ver esas palmas de esta gente tan preciosa, sí, que me parece genial. Y yo quiero una bulla bien grande en Abejorral. ¡Qué tierra la que tenemos! De una forma natural, sí. Un viva para el campesino que ha nacido Abejorral. Hola, hola. Porque aquí está en la grandeza, como un verso lo diría. ¡Que vivan los campesinos de Antioquia en la putería! Un saludo a Abejorral, no lo dudo ni un segundo, porque este es el municipio más hermoso de este mundo. Que mi Dios me los bendiga, hoy que tengo esos placeres. Ahora pido un aplauso bien fuerte para las mujeres. Oiga, vea, pero que se sienta. Levante esas manos, véalo, véalo, véalo. Sáquelas de ahí, señor, que vea. Algo le va levantando por ahí abajo. Eso es lo que es. Usted a mí se me sonríe, lo digo como decía, una campesina hermosa que tiene aquí su alegría, nacida en Abejorral, con este amor tan profundo, una campesina hermosa, lo mejor de todo el mundo. En esta tarde tan linda, la trova no es en balde, y yo les pido un aplauso bien fuerte para el alcalde. Un aplauso para Mario. Están muy lindas las fiestas. Y como lo dice él, estamos con las botas puestas. Y lo mejor del alcalde es algo que le conviene. Esa belleza mujer, tan linda hija que tiene. Ahora le tiraba picos pa' que no se vea de balde. O sea que aquí se siente la belleza del alcalde. Yo estoy en Abejorral, en una forma serena. Y venir aquí este día, en verdad valió la pena. Un saludo para todos, los miro y me maravillo. Y un saludo especial a la gente de Pantanillo. La gente de Quebradana, la gente de Naranjal, hombre, la gente del Guayco, de una forma natural. También pasan por los B, Purima, yo aquí le trobo, y en el verso y en la trova, aquí yo me le acomodo. Saludo a Quebrada Negra, los miro y yo me sonrojo. Y un saludo especial a la gente de Rastrojos. Y un pueblo que es muy bonito, es muy rico y no es malo. Que me levanten la mano los que vienen de Chagualo. A vos te estuve mirando, lo dice este montañero. Pero viéndote esa pinta, pareces un extranjero. Pero te voy a decir, lo digo con berraquera, los paisas somos pinchados, hacemos lo que aquí quiera.
que esto es Abejorral, un pueblo de montañeros, y aquí vestimos de siempre, es de ruana y de sombrero. También les damos machete y en una forma elocuente. Es un pueblo montañero donde se chupa aguardiente. Una linda campesina, a usted le voy a trobar. Le voy a hacer homenaje porque es digna de admirar. Por eso a los campesinos aquí levanto mi voz, una oración hasta el cielo, que me los bendiga Dios. Cuando vengo a Abejorral les canto con berraquera, y como lo dice Mario, somos orgullo de esta tierra. Y pa' acabar de ajustar, lo digo en esta ocasión, porque los abejorraleños, pujantes por convicción. Juanito, aquí estoy leyendo, te dice este montañero, esta tierra aquí se viste, hay de ruana y de sombrero. Y también ese es su ruago, que dice este trovador, que con botas y pañuelos se estima con el sudor. Es de camiseta verde, no se me vaya a enojar, porque mirando esas gafas, usted vino a chicanear. Venga, le digo una cosa, me parece muy sencillo, secreto de un turista, y usted vive en Pantanillo. Ay, te noto muy callado, hace rato lo notó, pero decime una cosa, ¿a vos quién te regañó? Apuesto que la señora, que tiene buena alegría, pero esta no es la señora, usted trajo hace 8 días. Con razón lo regañó. Yo le trobo aquel caldito, ojalá no se emberraque, y también pa' su señora, porque está estrenando brackets. Ella le lucen es mucho, por esto yo sí me aterro, se los mando a poner pa' chupar con todos los fierros. Campesinos, yo les digo, ¡arriba! Nunca se vengan de balde, pero tienen un amigo muy sencillo, hombre de alcalde. Aquí pues Mario Gutiérrez, lo digo mientras si puedes, empeña toda la voz pa' alegrarlos a ustedes. El de sombrerito al frente también le voy a cantar una trova esta mañana, yo le pienso dedicar. Se cree Pablo Escobar, lo miro y me maravillo, tiene pinta de mafioso y sin 5 en el bolsillo. Ay, sácame de una duda, que esto me importa un carajo. Ay, deja esa templadera y vos que tienes ahí abajo. Hace rato lo tapas y eso es digno de admirar. No se ponga de conchudo, no se venga a chicanear. No lo es, Juanito. Yo le canto a estas señoras que están paradas aquí, es que así veteranitas es que me gustan a mí. Que mi Dios me la bendiga, lo digo en esta canción, porque es que no vienen solas, ya vienen con la pensión. Ay, yo les quiero decir, con una idea bien propia, véngase pa' Abejorral, que es lo más bello de Antioquia. Y pa' que quedan perracos y que nunca tenga el dueño, les digo aquí ya una cosa, que mi Dios es antioqueño. Mire las tan creíditas allá con esa sombrilla, se creen las reinas hoy, se creen la maravilla. Un saludo a las gafufas y mi trova las empuja, y démosles un aplauso, se llaman Tola y Maruja. Que así un alcalde mandando, del hilo ya tiene fin. En semana se mantienen metido allá en Medellín, pero nunca se va solo, ya
digo mientras y pues, metido allá en esa tierra, gestionando para ustedes. El de camiseta verde, la trova le sale chueca, chicaneando con cerveza y yo con la garganta seca. Ave María, mi hermano, te canto aquí con empeño. Tómese usted su polita, que yo me harto un antioqueño. Allá en la gobernación, en una idea bien bella, cuando llega ya el alcalde pidiéndoles placa huellas, también se pone bien duro cuando muestra su alegría. Ay, señor gobernador, pavimenteme estas vías. Con esas manos arriba, porque es que estamos de feria, el día del campesino, vamos a hacer una histeria. Un saludo para ustedes, aquí les canta Juanito, y no es que yo sea gay, pero está lindo ese calvito. Ay, qué balita tan linda, y qué abuelo tan berraco, es un típico señor, desde aquí yo lo destaco. Y si le miran las manos, en eso se los confieso, de la fuerza campesina, pa' que esto tenga progreso. Saludo a los campesinos porque con su calidad ellos sacan los productos pa' jartar en la ciudad. Por esa gran cruz que hacen, por eso los felicito. Y choquele al que le choque, a mí me gustó el calvito. A usted le tomó la foto, de frente aquí ya el alcalde. O sea que usted, señor, nunca se mantiene balde. Y si le tomó la foto, eso le voy a contar. Cuidado, pues ya le viene, ya él le vaya a cobrar. Mentiras, que estoy charlando, a ver, Jorral, no se asombre, tan solo es por molestar, que no me gustan los hombres, ya me está mirando feo y celoso el demoradito. ¿Por qué no le eche el ojo? Le eche el ojo, fue a mi calvito. Ay, niña, yo le pregunto. Arriba, arriba. Yo le digo desde acá. Dos. Esa belleza que tiene, no se la saco al papá. Pero le quiero decir, y en el verso no me colo. Ay, cómo pues son las niñas, a él nunca dejan solo. La señora que hay allá, que con las manos me alienta, mírela cómo se ríe y cómo está de contenta. Qué ánimo el que ella tiene, y mirándole el bolsito, qué tarrao, qué cosota, pero más lindo mi calvito. Acaba de llegar la prima, Natacha de Medellín, es otra que se pegó esta tarde este festín. Pues se vino la familia, pa' que no se vea de balde, apegas en esta fiesta, ahí te cuenta del alcalde. Va, llegó la suegra, vea, muy bien, la bienvenida. Gente que en la derecha, sí, hombre, a mí me está mirando, yo quiero ver él esas manos mucho. Bueno, la estamos pasando, un saludo a la derecha, que la alegría no se pierda, un saludo a los del centro y un aplauso de la izquierda. ¡A todos! Hasta la hermana se vino, yo le digo y yo la vi, esta tarde se pegó, ay, también la que le di. Ay, Marillo, a vos te entró y eso se forma formal. Ay, gracias pues el alcalde, qué bello y abejorral. Y San Pedro, yo sé que estoy molestando, que mis trovas son muy necias, de pronto y me excomulgan trovando frente a la iglesia. Por eso pido perdón, hombre, a mi Dios bendito, y yo quiero preguntarle, ¿qué le vi yo a ese calvito? Alcidio, ¿en dónde estás?
Ay, yo te quiero trobar. ¿Pa' dónde se me fue el sitio? No se me vaya a mojar. Venga para acá, hombre, el sitio. Hace rato no lo veo. Ay, no se me haga el huevón. Que la trova aquí lo tengo. Hombre, el sitio, ¿cómo está, hombre? Hazlo el sitio. Yo quiero aquí una alegría. Mi corazón los percibe. Porque a las 3 de la tarde escuchamos a Jesse Uribe. Eso me parece bueno y la rumba está bacana. Y es que vamos a seguir hasta las 6 de la mañana. Ahí sí. Hombre, yo quiero decir y yo quiero saludar a todos los presidentes de una forma natural. La gente yo aquí les trobo y eso les voy a contar a todos los presidentes de Junta y un Comunal. ¿A dónde están los presidentes de la Junta Comunal? Yo lo veo. Véalo aquí. Hoy por esta invitación y también a los presentes por esta aceptación. Perdonen lo que les digo, perdonen la grosería. Un aplauso a Bejorral, ustedes son la putería. ¡Eso! Ustedes los presidentes, es algo voy a contar. Presidente, yo les robo, y eso es digno y al mirar. Apoyen bien al alcalde, y les quiero ya decente. Porque apoyando al alcalde, esto se siente presente. El de camiseta gris, que al frente se me ha parado, hoy se vino a chicanear, está estrenando motilao. Pero venga, yo le digo, que aunque vino muy bonito, se puede parar aquí, a mí me gustó fue el calvito. También estos presidentes, desde aquí se los confieso, ay, de la mano el alcalde, esta tierra que hay progreso. Sigamos para adelante, desde aquí se lo aseguro, esta tierra es el presente, el hoy también el futuro. Ya que habla del futuro, yo le canto con cariño. Yo me siento muy contento, hay de mirar tantos niños. Un aplauso para los niños, aunque es un futuro incierto. Y elevo una plegaria para que suelten a Alberto. Esta mona tan hermosa, me la llevo a Medellín. Y allá le hago yo un cartel, apoyando este festín. Eso me quiero decir, lo digo de corazón. La mujer de aquí, esta tierra, son de tipo exportación. A usted le toma fotos y no es que sea casa sola. Yo aquí es gañotao y no me ha parado bolas. No me toma ni una foto, será porque soy feíto. Lo único que me interesa es que me mire mi calvito. Que le tomen lo que quiera, eso es digno de admirar. Aquí la gente merece que uno aquí les venga a hablar. A todos los campesinos, con orgullo y bien se enraiza. En la mano laboriosa que tienen todos los paisas. Un día me dijo mi madre, campesina de alegría, que el día del campesino debe ser todos los días. Les voy a decir por qué, mi alma atrás no se quedan, porque son los que producen y viven por sus veredas. Una mujer muy hermosa, que tiene buena cultura, aquí está María Adelaida. Trabaja en agricultura, esta mujer de esta tierra, eso sí yo lo he notado, disimuladitamente tiene mucho enamorado. Pero mirando una cosa,
ya mi corazón se expande. Ay, yo le puedo apostar, el sombrero le queda grande. Y yo le digo una cosa, que le queda hasta bonito. Que ojos los que tenés, pero más lindo mi calvito. Por eso quiero decir, algo voy a comentar. ¡Muchas gracias! Y yo quiero aquí invitar, pa' que se pueda informar a la gente del oriente, que vengan a Bejorral y vean este noticiero bien alegre e informal. Hasta luego, ya nos vamos. Ay, qué rumba tan divina. Era la presentación de Juanito y Aspirina. Mil gracias a Bejorral. A ustedes los felicito. Qué tarraos, qué cosotas, pero más lindo mi calvito. Muchas gracias, chao. Un aplauso grande. Aquí lo volvemos a esperar ahorita. Muy bien. Aquí está Cosiaca, usted. Se jodió, mijo. Ya saben, vamos a rifar un viaje de leña, allí lo tengo amarrado. Ay, qué pispura montañera, ve. Qué espaldas para un bulto de cemento. Tome la foto, tome la foto. A ver, la foto, venga, que va a hacer un en vivo. Vamos a ver qué vamos a hacer un en vivo aquí. Ya saben, estoy en Facebook, en Instagram y en Procrédito. Alcalde, ¿qué vamos a hacer? ¿O arranco con el espectáculo? ¿Qué vamos a rifar? ¿Rife? Vamos a rifar más aquí. No, ahorita. Ahorita lo hacemos mejor. Ah, bueno, señor. Yo le ayudo. Bueno, señor. Estamos rifando un viaje de losa. Bueno, buenos días, pues. No, pero vamos a saludar con ganas, con moral, que yo estoy más asustado que una moja en embarazo. Y con ese saludo, eso queda más duro que mandar a la mamá a comprar marihuana. Te vamos a saludar con ganas, con moral, como si hubieran desayunado, vea, hasta tan pispa, vea. Ya saben, con las manillas pueden ir a la piscina. Vamos a contar tres cuentos cortos de 45 minutos. Lo bueno es que si usted no entiende, aplaude, como el colombiano, que el colombiano es. ¿Qué están dando allí? Bala, vamos a ver si nos dan. Listo, entonces para arrancar con energía, con moral, necesito un aplauso fuerte. Vamos a ver qué tanto escucha la gente a Bejorral. Cuando diga tres va el aplauso, las viejas pueden decir, Cosiaca Capullo, quiero un hijo tuyo. Me quedan pispos, ¿no? Listo, entonces va tres y va el aplauso. Vamos a ver qué tanto escucha la gente a Bejorral. Yo veo, uno, dos, tres. Por eso es que lo roban. Un aplauso es esto, vea. Ah, yo veo, un aplauso, dos aplausos, tres aplausos, aplauso y medio. Yo no tengo para ir al psicólogo, les cuento el cuento, si usted no entiende, aplaude, listo. Y cuando vaya para la casa se va a reír como un idiota. Güey, que lo entendió, ¿sí o no? Listo, cuento corto. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un tarro de colbón. Eso no rima, pero pega. Cuento corto, mi papá se vino, mi mamá se vino, llegué yo. Cuento corto, ¿en qué se parece la topografía antioqueña a la mujer? Vean, les enseño montañeros, Frontino, La Ceja, Boquerón, Los Farallones de la Pintada, Hoyo Rico, Abriaquí y Peque. Cuento corto, llegó un man a una carnicería, vecino, me vende kilo y medio de hueso para sancocho. No, para desmechar. Porque vivimos en un país mágico. Levanten la mano con orgullo. ¿Quiénes son montañeros? Ay, mira los europeos allí, ve. Yo soy más montañero que un geranio sembrado una vacinilla azul. Pero no es que uno sea montañero, sino que los ricos a todos le cambien el nombre. Ay, vámonos para crepes and waffles. Y uno va a ver qué es eso. Y eso es un noble ahí con carne desmechada. Y el waffle es un cono con hogao. Cuando yo estaba chiquito, que tenía un lombricero impresionante, mi mamá machucaba acedera, verdolaga y limoncillo y me lo daba para las lombrices. Y hoy en día le sientes que Mr. T. Ay, vamos a comer donas. Eso es un churro. Yo que voy bien montañero, llego yo ante el alcalde, que tiene más cartones que un reciclador. Me dice, ¿qué vas a tomar? Y yo, ¿qué tenés?
Mira, tengo vodka, ginebra, whisky, Baileys. ¿Baileys qué es eso, me? Tráeme el tal Baileys y ese. Él me lo trae, yo lo pruebo. ¿Qué café con leche tan bueno? Yo casi pido unos pan de yucas para cuñalo. Porque a mí por encima se me ve el Sisben, no. Se me ve la bienestarina. Y estos días que me fui con la gente de la Secretaría de Gobierno a comer a un restaurante, llego yo todo pispo, le digo al mesero, ve, hazme el favor y tráeme unos frijoles Domifes. Pero no le eché mucho Domifes, que eso, Domifes es muy amargo. Y me dice, vea, tembao, ahí lo que hice son frijoles domingos y festivos. Porque cuando uno es montañero, pero vivimos en un país mágico de sueños y de historias. Hay que creerse el cuento. Yo les pregunto, público educado de Abejorral, que por encima se les ve el pedigrí, ¿qué es un adulto mayor? ¿Qué es un adulto mayor, princesa? Es un viejo. Y es mágico que le digan viejo, uno decirle a la abuela, vieja, te amo. Va a llegar a decirle, adulta mayor, te amo. ¿O qué es un afrocolombiano? Es un negro, y es lindo decirle negro. Él no es del África. Él es del Chocó, del Parque San Antonio. Dígame, yo de Arroyo, no le pega el afrocolombiano. Persona con movilidad reducida, está cojo. O una que yo hago con suerte educar y no ser ordinario, ¿qué diferencia hay entre un marica y un homosexual? Un homosexual se acuesta con otro y hay que respetar. Y un marica, el que le dejó el bus, el que sirve fiador, el que botó el porta, el que dejó las llaves dentro del carro. Y no es que yo sea ordinario, pero si a esta señora que por encima se ve el sur ha prepagado, se levanta a orinar y llegando a las 3 de la mañana se da un riendazo en la puerta del baño, ¡tra! Que la acaba de despertar, no a decir, oh señor, gracias por poner esta prueba en mí. Pau, pau, pau. No, con esa puerta ahí. Creas el cuento. Cuando yo diría a mi mamá hace por ahí 20 años, mamá, voy a ser cuentero. Ay, no, pues que cúcame, papi. El uno no trabaja, el otro un cuentero, vea, dos marihuaneros aquí. ¿Eso para qué? Trabaje como la gente decente. Monté un granero en la cara. Hoy en día me por ahí contando cuentos o en Televida, que es el canal de las viejitas. Mi mamá ve la misa en Televida y cuando habla limosna lo pasa para Teleantioquia. Y me llama y ve al hijo mío. Y cuando está con las amigas, cuente y yo págueme la boleta. Los locos abrimos los caminos que los cuerdos algún día van a recorrer. Vivimos en un país maravilloso. ¿A dónde la piedra del Peñol? En Guatapé, montañera, salga. Y el Confama de Girardot, acá en Copacabana. Hay un programa que se llama Sabrosábado y lo dan los martes. Yo me caigo aquí y no falta que pregunta, ¿se cayó? Ah, no, yo me bajo así. O yo siempre me he preguntado, ¿qué tiene que ver el sapo de Campi con la mantequilla? ¿No han visto? Campi. ¿Qué está haciendo el sapo ahí? ¿La mantequilla es de él o qué? ¿O el perro descó con el papel higiénico? Se acaba el papel y cogen el perro. O los periodistas preguntando estupideces. Bueno, estamos aquí con don Carlos Arturo, que un bus le tumbó la casa. ¿Cómo se siente? No, feliz, yo iría a mandar tumbar. Vivimos en un país de sueños y de historias. Yo soy montañero de Atembao. ¿Qué día me dieron para un centro comercial que son tan gomelos que voltean las canecas del aseo para que diga, o sea? Y me llevaron, dizque, a comprarme una camisa rotico, Rod y Co. Yo me quedaba todo apretado. Cuando me dice esa vieja, ay, ¿usted cómo está de gordo? Y yo, ¿gordo? Uno se pone la silicona donde le da gana, ven a esta. Así, la pantalla. Porque yo soy cuentero y la vieja dice, venga. Ay, tú eres cuentero. ¿Me cuentas un cuento? Vaya que uno fuera pues ginecólogo. Juli, venga. O boxeador. Y un día me invitaron a una universidad en Medellín, que es que la Universidad de Medellín, esa universidad es tan lejos que por allá no van ni los testigos de Jehová. Porque estos días estaba yo en mi casa cuando los evangélicos, buenos días, venga, busquemos al Señor. Y yo, ¿cómo lo boté? Déjeme dormir. Y cogí un bus que daba más vueltas que un cucarrón en una caneca. Y yo más aburrido que un enano en una procesión. Pero los ricos somos espontáneos. Estaba yo ahí sentado cuando se va subiendo
Una mamacita de 180 meses. Vecino, 15 años, velo por allí contando. Ay, yo veo esa montañera tan pispa y no empiezo aquí como los de Abejorral, que son todos plays. Ay, me estoy leyendo La Metamorfosis de Tomás Carrasquilla. Yo con Aboar me pongo yo esa montañera y yo amaría mi amor. Estás viviendo en mi corazón y no me estás pagando arriendo. A esa montañera coge flechada con yo. Y yo arranqué a ver Viala. Ahí donde uno agradece que suba el confitólogo, está subiendo el confitólogo. Buenos días, damas y caballeros. Yo vengo vendiendo confites a 4 por 500 y a 2 por 1000. Yo le compré dos para que no me tumbara. Y la puse a chupar. Caramelo. ¿Y a montañera mascando? Es que era un supercoco. Y yo verbela. Y yo dije, mi amor, ¿y vos qué estudias? Ay, yo estudio psicología. Yo lo que le entendí era que le gustaba meterse en la vida de todo mundo en lo que no le importaba y no cuadraba nada. Porque uno anda al psicólogo y es, habla. El problema está dentro de ti. ¿A dónde, huevón? Pero me cuadré ese bombón y la invité para el lugar más play que tiene Medellín. Para el parque. Para el parque. Bolívar. Y llegamos a chupar hocico allá, vea. Y eso jale trompa más bueno. Y como a las 3 de la tarde pasaban vendiendo bonais, mazamorra enlatada, caldo de morcilla con sucaritas. Y yo cero monigrán. Como a las 4 y media esa montañera con esa jeta pegada. Y yo a ti no, oiga, mi amor, ¿y usted va a almorzar? Y ella, sí. Y ahí mismo la voy sacando yo un porta que estaba con frijoles, con coles, arroz, una tajada de maduro, un huevo entero, un pedazo de boje. Y yo va, mi amor, se come la mitad y me deja la yema, que eso es lo que yo me gusta. Y ahí mismo llamé bonais, cogí el bonais y lo señalé con la uña. Y aquí para arriba chupa usted. Y de aquí para abajo chupo yo. Oiga, yo no sé por qué me volvió a llamar, hombre, qué montañera tan sismática, hombre. La otra dice que para que me fuera para las Venezuelas. Oiga, yo estoy más contento que un venezolano la mayorista. Y me pongo yo esta pinta de la alcaldía aquí a Abejorral, yo con este cheviñón. Y arranco para el aeropuerto con una caja de cartón que me regalaron en la alcaldía. Y llego yo al aeropuerto y empezaron a requisarme todos esos policías. Oiga, me requisaron tanto que me encontraron como 3 desviaciones en la columna. Cuando al rato, que es que si yo llevaba coca, y yo no llevo coca, yo llevo la olla a presión con espaguetis, con trompe, marrano y pezuña. Me suben a ese avión y todos esos gomelos a sacar computadores, porque uno también computa. Uno también maneja internet, si es que el Facebook, el Inbox, el Instagram, todas las cosas de gomelos. Cuando, vea, al rato, van sacando un carrito para dar comida. Los ricos comen muy bueno, pero son más amarrados que televisor de motel. ¿De qué se acordó montañera? ¿Qué le han dado como sello notaría o qué? Van sacando un canasto así chiquitico, con 4 granos de arroz, 2 pedacitos de piña y un hierbito de carne así. Y yo esto fue que lo mandé de la alcaldía de Bejorral o qué. Yo ahí mismo saqué mi olla a presión con espaguetis con pezuña. Y esa pezuña todavía barbada. Y yo por toda parte, ¿quién quiere? ¡Ay, señor! Siéntese que usted está más ordinario que un yogur de mondongo. Y yo de mala montañera, yo representando a la alcaldía de Abejorral. Me senté yo todo lo más de pispo. Y cuando ese avión aterrizó, arrancaron todos los gomelos para la trompa del avión. Y yo para atrás. Cuando la piloto, ¿y usted para dónde va? Y yo para atrás por la maleta mía. ¿Y usted de dónde es? Y yo de Antioquia. Y ella, vea, montañero, esto no es un bus de Cotrave. La maleta le sale en la rotonda. Ahí estaba yo más perdido que Adán en el Día de la Madre. Yo preguntando por todo lado, ¿quién es de una rotonda que me tiene la maleta yo? Porque yo he sido montañero y más sufrido que prostituta grosera. Pero ayer no me educaron como a ustedes aquí. La proyección, la misión, los valores.
No, mi mamá tenía una pedagogía que ni Jean Piaget o Sigmund Freud. Ella ponía todas las vocales en un muro y empezaba: esta es la A, la E, la I. A ver todos, esta es la A. No, pero esto está más duro que mantener tres mujeres con el mínimo. A ver todos, esta es la A. ¿Cuál es esta? La A, la A. ¿Usted le está viendo el palito, joven? Esa es la O, esa es la O. Hoy en día dice que uno toca un muchacho y lo trauma, porque según el psicólogo, tú eres amigo de tu hijo. Amigo el ratón del queso, ese es huevón. O no es el papá. El día que usted sea amigo del hijo, váyase a fumar marihuana con él. O lléselo para el raudal. O una peor, que es que uno es amigo de la señora, a fuerza abre casas del marido. A ver, levanten la mano. ¿Quiénes son felices y quiénes son casados? Uno le dice a la mujer: vete al demonio, y se apan de la mamá. Porque el matrimonio es como una ancheta. Usted se come lo bueno y se encarta con el canasto para toda la vida. Esto dice la mujer mía: claro, mi amor, se murió el padre que nos casó. Y yo: es que el que la hace la paga. Matemos un pollo. Y yo: el pollo cómo tiene la culpa, matemos mejor al hermano que nos presentó. Porque nadie comprende el pueblo colombiano. El que es gordo quiere ser flaco, el flaco gordo, el alto bajito, el bajito alto. El que está soltero quisiera estar casado y el casado muerto. Porque la vida está diseñada para las viejas. ¿Quién sufre en la vida? El pobre hombre. No. Eso arranca el año, el día de la secretaria, de la mujer, de las madres, de las brujas. ¿Cuántos tenemos los hombres? Uno. El famoso día de padres. ¿Y qué le dan? Una loción de Avon, un par de medias. Es que ¿quién sufre en un parto? ¿Quién sufre en un parto, mi amor? Uno. Las viejas están bien cómodas con cuatro médicos, tres enfermeras. Puje, puje, ra, ra, ra. ¿Quién está sufriendo? Uno afuera, comiéndose las uñas. ¿Qué será? Que sea mío. No. Y el cuento dice así: cuando Dios hizo, al primero que hizo fue al burro. Le dijo: serás burro, trabajarás de sol a sol, cargarás todo a lomo de mula y vivirás así, y vivirás 30 años. Y salió el pobre burro triste, llorando: no, Dios, 30 años es mucho. Yo llevando el amurre, cargando, volteando, deme 10. Y Dios le dio 10. Luego hizo al perro, le dijo: serás perro, cuidarás la casa y comerás lo que te den. Y el perro salió volteando la cola: Dios, 30 años es mucho, deme 10. Después hizo al mico, le dijo: serás mico, vivirás de casa en casa haciendo reír a todos y vivirás 30 años. Y el mico se fue llorando: no, deme Dios. Dice que 30 años jalándome la cola, llevando el arrume. No, 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 Dios, deme 10. Y Dios le dio 10. Luego Dios, a imagen y semejanza, hizo al hombre. Le dijo: serás hombre, gobernarás sobre todos los animales y sobre la tierra, y serás más inteligente que todos, y vivirás 30 años. Y el hombre fue revirando: ¿cómo que 30 años? Eso es muy poquito, Dios. Va, yo en 30 años la primera finquita, el primer pico susquineado, el carro, la universidad, el primer hijo. Eso es muy poquito. Dios, ¿usted por qué no me da los 20 que le quitó al burro, los 20 que le quitó al perro y los 20 que le quitó al mico? Y Dios se los dio. Para resumirles el cuento, queda así: los primeros 30 años uno vive feliz porque son los de uno. Rumbea, cachonea, pico rusquineado, compra finca, apartamento, carro, primer hijo. Pero luego se casa a vivir como el burro. Cargue mercados, cargue muchachos, trabaje de sol a sol. Ande así para toda parte. Por a los 50 años, ¿cómo le toca? Como al perro. ¿Qué dice la mujer? ¡Quite de ahí! ¡Cómase lo que hay! ¡Chte! ¡Tan sismático que se volvió! ¡Cuida la casa! A todo mundo le estorba. Para terminar como el mico, de casa en casa, criando nietos y a ver qué hijo lo recibe. Esa es la vida del hombre. Antes de irme, estoy en las redes sociales: Facebook, Cuentero Cosiaque, igual que en Instagram. Excelente madre, traje a la prima que me aplaudiera. Lo que uno hace por 17 millones. Está como la hermana mía. La hermana mía está montañera, que nació con un platado de frisoles en la cabeza. Y en una ocasión
salió un disco que decía así: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo y por la noche yo te beso. Y la montañera esta iba a barrer: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo y por la noche yo te beso. Y se iba a cepillar: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo y por la noche yo te beso. Y como eso el domingo, dice mi papá: María, mija, usted sí está muy aburridora con ese disco. No, ay no, pa. Cómprame el disco que dice así: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo y por la noche yo te beso. Mi papá dijo que sí, que lo comprara, pero en la parte que decía yo te beso, que lo borrara, que por cómo estaba muy fuerte para ella. Y se va hasta montañera y compró el disco que decía así: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo y por la noche yo te beso. Y en la parte que decía yo te beso, cogió con una cuchilla y taque, 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 y lo borró. Y como eso el domingo, se levantó mi papá como un camaleón, que porque eso ha quedado así: por la mañana yo te cojo, por la tarde yo te abrazo, por la noche taque, 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 taque. Está como una vieja con la otra amiga. Me compré un leggings. ¿Y qué marca? La cuca. ¿Me podía decir, doctor? No, mentiras. Antes de que se monte aquí el pedigrí, que por encima se les ve a todos, vea. Se les ve por encima el corfray de Kelos. Y a los de aquí la mamorra, vea. Antes de irme, agradecerle a Dios, a ustedes que me hayan escuchado, a Aspirina que nos invita, y a la alcaldía y al grupo de compañeros. Y me voy, como decía Jorge Robledo Ortiz. Soy antioqueño visto Alpargatas, Carriel de Nutria y Ruana Montañera. Para mis amores traigo serenatas y mis rivales mi barbera. Ningún bambuco a mi guitarra escapa, y en noches de jolgorio y de aguardiente solo respeto lo que diga el Papa y tuteo hasta el mismo presidente. Miro la vida con desdén profundo, y para mí es tan chiquito el mundo que me voy a pie desde Guarne hasta el Japón. Amo la vida, quiero una morena, me emborracho cuando alguna pena, y Antioquia llevo en mi corazón. Muchas gracias, sigan. Felicitaciones a los campesinos de Abejorral. Muy bien. Pues ya acá, Dios lo bendiga. Gracias, mi negro. Me hago por aquí con el pedigrí, ¿eh? Está muy chispa. Bien. Vestimos de ruana, sombrero y surriago, con botas, pañuelo y sudor, somos orgullo de nuestra tierra y pujantes por convicción. A unos que nos han ayudado mucho también con estas fiestas, es a nuestra cooperativa Coabejorral. Nos ayudó con el artista principal y también con muchos regalos. Acuérdense que es la cooperativa de los campesinos, la que tenemos nosotros, y es orgullo también de nuestra tierra. Entonces a ellos démosles un gran aplauso, porque ellos se lo merecen. Ellos son los que hacen que nuestra vida sea mucho mejor. Muchas gracias a ustedes por la cooperativa. Aquí tienen estos campesinos que los quieren tanto, y a ustedes Dios los bendiga. Dios los bendiga por esos regalos. Yo sé que eso es un mucho lo que les debemos a ellos, pero eso es con mucho cariño. Y además también darle gracias, verdad, por el artista y el apoyo del gran artista Jesse Uribe, que también ustedes hicieron parte del apoyo de Cosiaca. No, Jesse Uribe, no Cosiaca, usted no canta ahora. No. Bueno, vamos a hacer una. ¿Alguien va a decir unas palabritas? Permítame, Mario, claro. Aquí está la representación de la cooperativa Juan de Dios Gómez, de la oficina de comunicaciones, Juan Arango. Bienvenido, muchas gracias por vincularse de esta manera a esta fiesta del campesino. Ricardo, alcaldía, alcalde, muchísimas gracias. ¿Dónde están los asociados de Coabejorral? Hoy tenemos muchos regalos. Todos son asociados de esta gran cooperativa con 7,000 asociados. Ya son 58 años, una gran cooperativa. Precisamente ayer llegamos de Sonsón, ya estamos llegando al municipio de Sonsón. Muy pronto abriremos nuestra oficina en este municipio, en el parque principal de Sonsón. Y ya estamos en el municipio de La Ceja, donde vamos a tener nuestra propia sede. Ya estamos hace 2 años en La Ceja, pero esta vez va a ser con una sede propia que va a estar condicionada para cada uno de ustedes y los asociados que llegan a nuestra cooperativa. Es una cooperativa, Juan, con un ejemplo muy grande en nuestro municipio. Así que démosle un aplauso bien grande a esta cooperativa, que también se une a nosotros en esta gran fiesta, pero que se sienta que es nuestra cooperativa. Bueno, vamos a hacer la misma temática que está realizando la alcaldía con los regalos. Vamos a tener las manillitas ahí a la mano, muy pendientes, mirando ese numerito, porque son 10 números los que tienen repartidos, están todos duplicados 10 veces. Entonces van a estar muy atentos. Vamos a tomar acá. Sí, Ricardo. Allí. Vamos.
Bueno, el alcalde tiene, la boletica. Tiene la boletica ahí para que comencemos. Concentrémonos. Tomemos primero el regalo antes de que digamos. Ahí van a estar ustedes para que ellos entran por allá, por donde está el Dume. Entran por el ladito de allá donde dice Coabejorral. Por ahí van a entrar. Permítame un momentico. Vamos a recordar acá los otros regalos que hemos entregado. Aún faltan todavía los siguientes números por reclamar. El número 162, han reclamado 7, ¿sí? El número 81 ha reclamado 8, o sea que faltan 2. El número 174, faltan 5. Y el número 204, faltan 5 también. Por favor, para que lleguen, reclamen su regalo. El ingreso es acá por la parte de la pila detrás del Dumi de Coabejorral. Ahora sí, Mario, usted tiene...